arriba no tapete de la 1. Ezequiel, ¿cómo tú estás? Senador, ¿cómo está usted? Bienvenido y gracias por visitarnos. Una vez más. Sí, una vez más. Estamos aquí. Gracias a Dios que aparecieron hoy. Claro, ese es hermano mío, es. Siente, siente. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. ¿Listo, bien? Segundo, agradecerte por nuestro senador que ha venido a compartir una parte de cosas que son de él y que si él quisiera se quedara con ella, pero sin embargo ha venido a compartir con cada una de nosotras, no esperando recompensa, sino porque así tú lo quieres. Te pedimos, Señor, que nos bendiga a cada uno de nosotros. Bendícelo a cada uno de ellos también que vinieron esta tarde a este club. Bendice a los que andan en la calle, a nuestros hijos, a nuestras familias. Te pedimos que siga dirigiendo nuestro gobernante. Dirige, Señor, lo que tienen que ver con toda la cosa pública, para que todo sea bien en cada uno de nosotros. Ahora es que te pedimos porque tú eres Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Madre, Madre, lo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Yo me siento complacido de que podamos compartir este momento y decirle que le agradezco a este club porque a través de esta institución, estas 105 mujeres de nuestro municipio de Nagua recibirán los alimentos para la cena de su familia mañana 24 de diciembre, día de Nochebuena. Y yo digo que le agradezco a ustedes porque esta institución permite que la mano amiga de políticos, de empresarios, de gente de buena voluntad de nuestra provincia, esta institución sea el canal para llevarle un aliento a un necesitado. Yo decía esta mañana, y lo reiteré al mediodía en un medio de comunicación, que yo no creo en dar cosas por dar, porque cualquiera da las cosas. Yo mejor prefiero, si son 105, son 105, y cumplimos con 105, y no poner
1,000 mujeres, 1,000 hombres en una fila a coger lucha, empujones, como dice Socorro, y además que no le permite el acceso. La mayoría que están aquí les es imposible meterse en un tumulto. Por eso yo creo en este tipo de trabajo. Creo en el trabajo que hacen los voluntarios con los cielos. Digan ustedes, 10, 15, 20 no videntes, ¿pueden meterse en una fila? Imposible. A esa gente obligatoriamente hay que usar los canales institucionales. Y nosotros ese tipo de trabajo es que queremos continuar haciendo. Gente necesitada, los discapacitados. ¿Puede un discapacitado que se reúne en este mismo club meterse en un tumulto? Jamás. Entonces hay que cumplirle a personas que tienen esa incapacidad, ya sea física o ya sea por la edad. Nosotros nos sentimos complacidos con ustedes, nos sentimos complacidos con la Asociación de Discapacitados, los no videntes, la Fundación Sin Barrera de Natalie Vázquez, las iglesias católicas y cristianas que han hecho un trabajo formidable con algunas de estas cajas, sacos que le hemos dado, que seguro estamos llegando a personas necesitadas. En el día de ayer tuvimos una actividad similar a esta, con 75 familias del municipio del Pastor, con el padre Cristian, de las 75 familias más pobres del municipio del Pastor. Y le hicimos una entrega similar. Caja navideña, su telera y su pollo. Ya los pollos llegaron. Yo quise abrir uno de los saquitos para que ustedes vean el tipo de producto que tiene. Tiene arroz, harina, ponche, vino, aceite, ron, sazón, espagueti, azúcar, guandule, salsa, harina de maíz, avena, habichuela, la telera y el pollo. O sea, son 16 productos que están ahí para la cena navideña. De manera pues, reiterarle las gracias por ustedes permitirme estar aquí compartiendo este momento con ustedes y desearle a todas ustedes una feliz Navidad. Exhortarle a todas las cabezas de familia que no queremos que el luto ni el dolor llegue en esta Navidad ni en lo que queda del año a ningún hogar de aquí del municipio de Nagua. Los padres tenemos que asumir la responsabilidad en estos días que son muy agitados con nuestros hijos para que mantengan un comportamiento que no ponga en riesgo su vida. De manera pues, feliz Navidad, que disfruten eso y vamos a iniciar la entrega. Esta noche o mañana 10 regalos. Okay. Te voy a mandar. Oigan, son 10. 10 regalos para que los para que no crean que después que es para todas, son 10. Lo van a rifar. 10 regalos. Te voy a mandar algunos tanques de gas, tu pista de mesa y abatir. Okay. 10 regalos. 10 regalos. Ok, se lo agradezco. Entonces arrancamos con. Se acerca, viene el año nuevo. Que
Quiero aprovechar y decirte te quiero. Momento de darte gracias por el año que termina. Momento para sanarnos las heridas. Ay, ya se acerca, viene un nuevo día. Es un tiempo para recargar las pilas y que llueva la esperanza y florezca la alegría. Y que juntos celebremos que está Dios en nuestras vidas. Y que tu abrazo sea como el río. Y cuando corra lleve el amor mío. Y como cuentas cuando se va el año. Quiero que cuentes conmigo. En este año que viene quiero que cuentes conmigo. En este año que viene. Este año que viene, quiero que cuentes conmigo.